buenas noches. Estamos aquí en la Galería Alternativa con una exposición colectiva donde participan Raimundo Mendieta, Jorge Ignacio Mendieta, Consuelo Mendieta y señor Kuller, que es el ceramista y escultor, y mi persona, que es Jorge Dávalos. Bueno, comencé en el arte estudiando en la Escuela de Bellas Artes de São Paulo, Brasil. Después vine aquí a la carrera de Artes Plásticas de la UMSA a completar mis estudios. Me he especializado en la técnica de pintura y he comenzado a desarrollar todo mi concepto de arte. Lo que expongo ahora, hoy en día, ahora es técnicas como acuarela, acrílicos, collage, donde me gusta usar bastantes materiales como latas, materiales que puedan jugar con la imaginación, jugar con la, con escribir un poco más una forma diferente de usar las técnicas. Les invito a todos que vengan a apreciar nuestro trabajo. Estamos en la calle René Moreno, en San Miguel. Espero la visita de todos que vengan aquí a apreciar obra por obra. Me gustaría que dejen algunos puntos de vista de las obras, que me encantaría leerlas, por favor, y están invitados, por favor. Es fantástica la exposición. Vamos a estar del 22 de marzo hasta el 4 de abril. Todos están invitados de parte de la familia Mendieta, de los artistas de Ceramista Kuller y Jorge Dávalos. Consuelo Mendieta, artista chuquisaqueña. Mi obra ya lleva varios años, tengo varios años en la pintura. Mi especialidad es la acuarela. En esta oportunidad estoy presentando unos bodegones, naturaleza muerta y algunos paisajes. Entre los participantes de esta exposición se encuentra Raimundo Mendieta, que es mi padre. En esta oportunidad no pudo estar presente por motivos de fuerza mayor. Su trabajo ya tiene más de 30 años de trayectoria. Tiene entre sus trabajos paisajes que son de Chuquisaca, paisajes de Totora y paisajes del Oriente. Está también la obra de Jorge Ignacio Mendieta, que es mi hermano menor. Igual los motivos son de Chuquisaca, generalmente paisajes urbanos y rincones escondidos de las ciudades, entre Chuquisaca, Totora, un pueblo de Cochabamba y de La Paz. See the two.
take.